Hola, las piedras natales son gemas que representa cada mes del año. Cada una tiene una historia, un significado y propiedades energéticas que le han atribuido a través de los años diferentes culturas del mundo. El vídeo original tiene los 12 meses y lo dejaré en la pantalla al final. Piedra natal de agosto, peridoto. Este contiene un color verde con un toque amarillo, pero puede variar desde el verde amarillento hasta el verde oliva marrón, dependiendo de la cantidad de hierro que contenga en su composición química. El peridoto es uno de los componentes de los famosos talismanes mágicos con propiedades curativas y de protección. Durante mucho tiempo se ha creído que aparta el mal. Esta piedra está vinculada con la fuerza, el equilibrio, la paz y el descanso. En la antigüedad se creía que podía deshacer hechizos, que protegía contra los espíritus malignos y que eliminaba la ansiedad. En la actualidad se cree que portar o usar una joya que lleve un peridoto puede ayudar a aumentar la solidez financiera y la satisfacción de la vida, que reduce el estrés, elimina los pensamientos negativos, trae salud, buena suerte, estimulando nuestra mente. Se dice que es una piedra asociada con la prosperidad, la lealtad, la honestidad, la felicidad, el optimismo y que puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. También se cree que el peridoto puede tratar enfermedades, usándola cerca de la zona afectada, tocando la piel, porque es capaz de absorber la energía negativa causante de la dolencia.